interrumpimos esta transmisión porque el estúpido del camarógrafo perdió el audio del micrófono. No soy estúpido. ¡Cállate! ¡No soy estúpido! ¡Cállate! ¡No soy estúpido! Y no sabe dónde está el audio. Y pues por lo consecuente... ¿Cómo se dice? Por consecuente. Consecuente. Ah, por consecuente no tenemos el audio. Entonces escucharán una pequeña musiquita de... La Chuchis y yo. Eres un estúpido, Daniel. Esa era la parte donde llegaba la madrizota. Au. Esa era la parte más divertida del video. Parezco que estoy narrando algo. Amigos, básicamente como no vino la Chuchas, pues Dan consiguió una monja barata. Y básicamente tenemos que replicar ese pastel. Ahí están los ingredientes. Y el que gane y haga la mejor réplica del pastel, pues se va a Disney. Se supone, ¿no? Pues porque, pues quién sabe. Pero ya, es eso. Y ya, bye. ¿Qué le pasó, madre? Ya valió madre. Matemáticas, hijo. El personaje nos tocó, güey. ¿Qué monta porque no vamos a la madre de Jessy? ¡Yo! A los videos de Joyce. Que sea luego tecladita. Y les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, eso es madresota. No lo sé. ¿Ya está mejor? Madresota, usted no vino a apoyar. Sí, sí, no has visto la mente. Ya no quieres la harina. ¿Harina de hot cakes? No, no pueden tomar, no, no, no pueden tomar. Nada que no sea de aquí. Está bien bonito. Ok, ok. Madre Sota, ¿usted cómo va? Híjole, no, ahorita lo pegamos. Madre Sota, ¿usted va bien? Estoy bien apurado, pero bien. No se preocupen, no se preocupen. Una, dos. No, no se me atreve. ¡Wow! ¡Madre Sota, no, ya me atreve! ¡Ay, ya se me atreve! En un momento van más adelantado ellas que ustedes. Los acaban de pasar. Los acaban. ¿Pero qué es eso? Tiene hoyos. ¡Fuimos timados! Ahí pegamos las estrellas. No, 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 les quedan 14 minutos. 14 minutos. No. ¿Colorante? ¿Colorante? Sí. ¿Qué pasó? Pero explotó. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Ahí está. Y me hubiera caído a mí. Oye, ¿y ponle más morado? Digo, negro. Ok, va bien, va bien. Es madre sota. Madre sota. A ver, madre sota, ¿puede voltear? Ok, amigos. No sé. Les quedan 10 minutos nada más. ¿Puedo ver cómo va? Producción de vueltas. ¿Qué carajos es eso? El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Bueno, creo que está quedando muy bien. No, el nuestro. Ah, sí. Mira, esto así se parece. Se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Sustos que dan gusto. Por favor, quiero que la cámara aprecie cuando se parece el lugar. Algo anda mal. ¡Fuimos timados! ¡Timados! ¡Embaucados! ¡Fuimos embarajiñados! ¡Eso ni siquiera existe! ¿Cómo que voy a pegar? Llévate tus ojos de aquí. ¿Es que? ¿Tus ojos? Iván, en mi mente, es muy increíble. ¡30 segundos! ¡Ahorita nos podemos hacer así! ¡Van a salir en 10! ¡Espera! ¡Espera!
Era más su reacción como de, ah, ok. Ok, ok. Ok. Ok, perfecto. Ok. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Pobre detalle. Parece pintura de Van Gogh esto. Puedo ver los colores. Ah, eso que. Los colores de aquí. Ok, cocineros. ¡Diablos, señorita! Cocineros, tráiganme su mejor rebanada. ¿No? Sí, para ver. No, pero déjame sentar la abundancia. La abundancia aplastó mi decoración perfecta del. ¿Y el brazo? Está atorado el cuchillo. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No! ¡Me hiciste camisa! ¡Eso no se corta! ¡Me voy a ir volando! ¡No lo puedes partir! ¡Creo que es! ¡Este es usted! ¡Me hiciste la cabeza! Tres días después. ¡No manches! ¡Alguien va a darle un poco! ¡No mames, qué asco! Ya, ahora sí no hay manera de conocerlo. ¡No manches! No, ya se rompió todo. Ahí está. ¡Órale! Hay algo que este joven no haga bien. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que este tiene baba. Y ese tira la tirolina del piso. No es cierto. No, te lo juro. Tú ni sabes qué pedazo, mami. No, sí, fue la. ¿Qué es esto? Es que se rompió el. No me parece que este chico sea muy listo. Un chico que nos lo estábamos sacando. Ok, voy a empezar. ¿Este quién es? De nosotros. ¿Sí le quitamos? No, se lo tenía abajo, por eso a veces. Te pasaste con la resistencia, Diego. ¡Tengo miedo! ¿Qué? Pues es que no había harina ya. Ay, no, me la boca. Ay, so. ¿Me dejas en paz? Ok. ¿What? Se cancela el. Otro no se ve, güey. Ya, La neta, su muñequito sí me da un chorro. Se vomita. La juventud está preparadísima. No estoy listo para dar mi veredicto final. Okay, antes que nada, les quiero agradecer a los dos equipos por su desempeño. Un aplauso para los dos. Muchas gracias. Gracias a la madresota por apoyarnos. Toda mi calificación, los puntos se van a dividir de la siguiente forma. Al equipo ganador le voy a dar 3 puntos y al perdedor únicamente 1. Los dos panes estuvieron deliciosos, eso lo tengo que decir, pero porque ya se los dimos hecho. Su muñequito no lo puede probar. Se ve raro, no sé qué le echaron. Y ustedes iban bastante bien, pero... Es que en el muñeco nos esforzamos. Esto es un chicle, literal. Esa es la... Entonces, la calificación es la siguiente. En presentación... ¿Ganaron ellos? En consistencia, ganaron ellos. Gracias. Son 5 categorías. Presentación, especificaciones, ganaron ellos. ¿Cómo? Escuchen. No pusieron todos los elementos. Ellas tampoco. No pusieron los puntos negros. ¿Sí, pusieron sí? Todo lo que ustedes les saltó fueron las letras. Ni están completas la palabra. En color, ganaron ellos. Sí, sí. Y el punto decisivo, es un error. Y el más importante. Parecido. En sabor. Ganadores o ganadoras de la primera edición de Masterface. Es el equipo de. El ganador o ganadora de la primera edición de Masterface es.